Nosotros somos fundacionales en esto de la bandera azul. Llevamos 38 banderas azules desde la primera edición del galardón y lo hemos mantenido en el tiempo gracias a un trabajo y un esfuerzo de inversión, no solo en los equipamientos, sino también en los valores. Cuando yo decía accesibilidad, hablo de los puntos de baño adaptados que tenemos. Tres. Probablemente de las mejores cosas que hayamos hecho en la playa. Pero también del esfuerzo inversor para mantener la playa todo el año con la calidad con la que la veis. Está así los 365 días del año. Una de las playas donde más esfuerzo inversor hacemos por el mantenimiento, por el cuidado, que es tanto como decir por la sostenibilidad, por la calidad. Trabajamos por la fidelización del perfil del turista, por la fidelización de los visitantes que cada año no solo nos eligen, sino que además vuelven a nuestra ciudad. Es un placer acoger el Congreso de la Bandera Azul, es un placer trabajar por mantenerla, porque quiere decir trabajar por unos estándares de calidad y de sostenibilidad que nos hacen crecer como destino turístico, ser cada día mejores, ambicionar cada día nuevos retos.